Juan Gregorio Pineda, desde muy temprano, se ha encadenado a las afueras de la Secretaría de Salud debido a la falta de atención por su EPS. Asegura que varias veces ha llamado a la entidad y ha ido presencialmente para una cita, pero esta no se ha cumplido. Porque hace 22 días estoy sacando una cita por Famisanar, porque yo era de Reymás y tengo unas órdenes y llame hace 2 meses y nunca contesta. Uno va personalmente a Famisanar y a diagnóstico y no. Entonces yo puse una queja aquí, ayer vine y me dice la doctora, no, esta queja no sirve. Y me dio este número, 315-204-1498, que mamita, yo no tengo minutos, por favor me llama. Hizo varias llamadas y no le contestaron. Entonces no jueguen con la gente de Barranca. La salud de Barranca está mal, están cerrando los puestos de salud, que antes de mejorarlo los van a acabar. Él expresa que se ha sentido mal en algunas ocasiones y su cuerpo ha reaccionado de una manera diferente, ocasionando que él no resista con la complejidad de salud. Yo estoy bastante grave, que me tocó comprar una faja y este sillín. Yo estoy ensuciando hace más de una semana pura sangre, me estoy haciendo tratamiento y no me para, y vomitando verde. Necesito lo que es hacerme otra endoscopia, colonoscopia y todas esas cuestiones. Y aquí uno habla con el doctor Fernando, le dice que no tiene la facultad, él tiene la facultad de ayudarlo a uno para la salud, porque estoy grave, estoy malo. Ayer puse una, bajé, subí una cuestión en el Facebook, que si yo me muero, uno nació para morirse, él va a ser por inoperancia de aquí, Secretaría de Salud. Hoy hace el llamado a la Secretaría de Salud y a la entidad correspondiente a una pronta respuesta. Bueno, Famisanar, que contesten. Uno va y se la pasan chateando. Uno se mete por internet, le pide el código. Y al alcalde de Barranca Bermeja, que se ponga la mano al corazón, que uno confió en él y le está dando la espalda a los líderes y a la gente que confió en él. Esta persona pide que la atención en los centros de salud sea mejorada para que los usuarios puedan ser atendidos de la mejor manera en su EPS.